Hola a todos y de las cavernas, rompiendo ecosistemas aquí llega SpeakShin presentando un Gameplay de Minecraft. Esta vez os voy a hacer un tutorial y será cómo hacer pues una base de fuego, que ya lo entenderéis cuando lo hagamos, porque si no, para eh, supervivencia, que viene muy bien, pues, ¿sabéis los skywars Los. ¿Cómo sería eso? A ver, las torres en el cielo que hacen muchos campers. Pues esto sería mejor que eso. Ya veréis, ¿eh? Así que para hacer esto. Solo necesitamos piedra, eh, puertas vendrían bien tenerlas para lo que haré después, y un cubo de lava o de agua, esto puede ser de una base de agua o una base de fuego. Vale. Vamos por lo primero, que sería la piedra. Hacemos una base tres por tres, pero no pegada al suelo, ¿eh? Tiene que tener pues un poco de altura. Yo lo no haré solo una de altura, pero vendría mejor hacerla más altura para estar más seguros, ¿eh? Lo haré en creativo porque si no voy a tardarme mucho y no quiero que se alargue mucho el vídeo, ya que es un tutorial así más o menos sencillo. Le vale, hacemos una base 3x3. Vale, ponemos un bloque aquí para subirnos. Un poco más para atrás, creo. Esto es solo para subirnos, no lo vamos a necesitar para nada después. Lo subimos y ahora lo rodeamos todo con más piedra. Yo uso diferentes tipos de piedra para guiarme un poco más y que vosotros pues, lo entendáis mejor. Y esto sería una base 5x5 al final, pero que le vamos a quitar las esquinas cuando terminemos. A ver, sé que estoy yendo un poco lento, pero así me guío mejor. Vale, ahora tendríamos una base 5x5. Como digo, como repito antes, esto sería mejor hacerlo un poquito más alto, no mucho, ¿eh? la verdad, un poquito solo. No lo agarras del suelo porque cuando tiremos el agua o, o la lava, quiero que vaya por debajo de la plataforma. Y no puedan hacer un túnel por debajo y matarnos. Vale, ahora sí, quitamos las esquinas. Y tendríamos una base 3x3 con. pues con esto. Nada, vamos a continuar. Ahora subimos. Desde el centro subimos hacia arriba, como si fuéramos a hacer una base en el cielo. Y esto, cuanto más alto, pues mejor. No lo voy a hacer muy alto. No quiero que tarde demasiado en en caer la lava, así que lo voy a hacer aquí pero repito, cuanto más alto sea esto más seguros estaréis de que nos puedan quitar el bloque de aquí arriba quitaros el agua ni la lava porque ser sería difícil, porque tendrían que subir por ahí luego hasta arriba, de luego ir para, para acá bueno, más o menos, vale, aquí arriba antes de liaros más, perdonarme hacemos otra base 3x3 tendría que hacer lo mismo de arriba, abajo así que simplemente hacemos la base 3x3 Igual que abajo, sin caernos, claro, y volvemos a hacer la base 5x5, que lo voy a hacer directamente ya, sin quitar las esquinas, ya las voy a dejar quitadas, vale. Agregamos más piedra por aquí y esto sería lo mismo que hemos hecho abajo. Bien, recordar que estamos haciendo una base de lava o de agua. Vale, ahora viene lo importante. ¿eh? Tenemos que hacer esto. En el medio ponemos uno, dos de piedra. Vale, aquí otro y aquí otro. Hacemos una cruz. Por los lados. Así, así y así. Tenemos nuestra cruz. Vale, ahora aquí ponemos otro, otro. Cerramos aquí, hacemos la base de 3x3. Y ahora aquí pondremos uno, uno en este lado, otro en este, otro en este. Y subimos uno más el del medio. Vale, ya tendríamos nuestra estructura. Ok, y ahora para bajar de aquí sin mataros, simplemente ponéis el agua, si es el agua. Bueno, os lo voy a explicar primero por el agua, dejarme que lo ponga de día eh, para que veáis mejor. Sería me he equivocado el comando. Time Team um, Set Day. Ahora sí, está de día. Perfecto. Vale, primero haremos el de agua, después os tiré el de lava, como hacéis para bajar. Vale, simplemente para hacer el de agua tenéis que poner el agua y dejaros caer. Tun, 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 tun. Vale, el agua baja muy rápido, no hay ningún problema. Y ya tendríamos más o menos la base. Quitamos esto con un pico para tener más espacio. Y mirar que estamos completamente rodeados de agua, ¿veis? Y el enemigo para... Quitamos este bloque después también, porque si no... El enemigo para matarte tendrá que ir recto por el agua y tú pues no le vas a dejar, evidentemente. Tú vas a tener un arco con flechas y le vas a dar. Y si hay lava pues serán las flechas incendiarias. Y bueno, pero vosotros me diréis, el enemigo también te puede disparar, ¿no? Pues no, porque en este caso ponemos las puertas. Puertas, puertas y más puertas son seis puertas vale y ahora para disparar al enemigo lo veis por los agujeritos más o menos sé que no se ve muy bien y abrís la puerta y disparáis o si no a ver no puedo en un momento apuntáis así y disparáis saltando o la abréis directamente pues si queréis también podéis poneros un bloque de piedra por aquí y agacharos más o menos para que nos den y disparar así vale es un poco guarra esta técnica pero pero está guay, está guay. Ya veréis que por debajo tampoco se puede ir. Porque está todo cubierto de, de agua, mirar. A ver. Vento. ¿Veis? Todo esto de aquí abajo es agua, eh. Que no lo parezca mucho, pero eso es agua. Vale, ahora os voy a explicar la, la de la lava, ¿no? La, la, la de la lava me gusta más. Es lo mismo, pero con lava. Vale, quitamos el agua aquí. Y ahora para... Para poner la de la lava. Para bajar de aquí ponéis un cubo de agua, después cuando esté un poco caída ponéis la lava y os tiráis al agua. Vale, espero no haberla puesto muy pronto y que se junte la lava con el la agua. Y ahora simplemente vais, ponéis el bloque o si subís o si no subís por el agua, y os metéis aquí arriba. Ok, pues ya estaría, ahora solo faltaría esperar a que cayera la lava y ya tendríais una base pues muy segura. Como digo, digo antes, esto es mejor la base de aquí, tener un poco más de altura por si acaso ¿eh? y bueno, pues ya tendríamos nuestra base de lava sé que no se puede ver afuera pero más o menos escuchando os quedáis por los sonidos y cuando escuchéis a alguien venir eh, flechazo y salen las flechas con lava o si no, tenéis un sentinela o vuestro amigo en otra parte del mapa un poco, que pueda ver esto puede ver a los enemigos y más o menos os van indicando dónde están y tú le disparas. ¿Para vale, qué más? Vale, vamos a salir para verlo. Mirar cómo quedan. Las flechas salen con fuego. No sé si lo habrán cambiado en esta versión. Vamos a ver. A ver, veis, salen con fuego las flechas. Así que si le dais a alguien lo vais a quemar. Vale, ahora qué os, qué os pueden hacer los enemigos si estáis aquí dentro. Os pueden disparar. Pero claro, al tener las puertas pues no traspasan las puertas, no se queman. No sé cómo va, pero no se queman. Dependiendo cómo, si ponéis la puerta bien, a ver si me deja. Si ponéis la puerta como así, a ver, ¿vale? Podéis un momento cerrar las esquinas y tener una base, pues un poco. Un poco diferente. A ver, dejarme un momento. Perfecto. Esto sirve para el otro lado. Y veis, tenéis una base, pues. Pues así, os, pu os puede cubrir un poco, no tanto como la otra, así cubre muchísimo más, pero así os permite como que disparar mejor, ¿veis? Hacemos así, nos cubrimos y bueno, si queréis más visibilidad ponerla de agua y si queréis más seguridad ponerla de fuego. Ahora os voy a decir la seguridad de la de fuego. Vamos a intentar hacer un túnel, no sé cuántos bloques habrá, pero vamos a contarlos, a ver. Hacer un túnel y entrar por debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, 9. 9 sería el centro. Vamos a ver si podemos entrar por debajo. Como decía, cuanto un poquito más alto, más lava por debajo y más seguridad. A ver. El centro sería aquí y 9 bloques para adelante. A ver, uno más. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que me he perdido. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si abrimos un agujero aquí. A ver. No podemos entrar porque la ¿Lo veis? Es, es impenetrable esto. Y ahora me diréis. Si queremos salir de aquí, ¿qué hacemos? Pues fácil, mirar. abrís el suelo. Esto es. Si queréis una ruta de escape. Lo que la ruta de escape también tiene sus problemas, la verdad, pero ahora os lo digo. Vale, abrimos el suelo. Hay lava, no ponemos roca aquí, aquí, aquí y aquí. Y la lava se quita y podemos hacer un túnel para, para salir. El problema del túnel es que si os hacen un túnel por debajo, los enemigos van a encontrar vuestro túnel y van a saber por dónde entrar. Así que la ruta de escape solo la haría para escapar, no la tendría lista, sino que la haría cuando vayera a salir. Ok, vamos a lo siguiente. A ver, si, quiere, si los enemigos quieren mataros, pues lo pueden hacer de diferentes formas. Primero, acercándose cuidadosamente, ponen un bloque por donde está vuestra base. Ya pueden, pues más o menos, abrir las puertas y dispararte un poco al azar. Pero tú, ten, tú tienes ventaja, claro está. Si veis que te han abierto una puerta, pues simplemente disparas. Por eso os digo que es mejor poner un poco más para arriba la base porque vuestros, los enemigos no sabrán dónde está exactamente la plataforma y nos podrían hacer esto la otra forma es ponerte en la esquina subir hasta más arriba todo lo que puedas y después constru construir hacia aquí y quitarte este bloque esta es la mejor forma para contrarrestar esto lo que como os decía antes cuanto más arriba lo hagáis menos probable que los enemigos tengan tantos bloques porque sabéis que tienen que construir en vertical y luego en horizontal. Pues bueno, eso sería todo. Si queréis también podéis modificar un poco esta forma y aquí agregar unos cuantos de piedra para cuando caiga la, la, la lava, pues se quite solo una o las cuatro columnas de, de los laterales y pues, tengáis mayor visibilidad. Voy a intentarlo hacer. No, no, tal vez no salga, pero. Vale, esta, esta es la forma inicial, ¿no? Entonces, para que no caiga la lava por aquí, tendría que hacer esto. Vamos a ver cómo queda. Vale, esto, estoy modificando la forma para tener un poco mayor, más de visibilidad. Lo que eso hará que los enemigos también me vean y sea un poco más complicado. Pero, para la gente que le guste así, vamos a ver. Ya sabéis cómo se hace, por lo menos. Ok, esta sería la otra forma. Cuando caiga la lava pues ya tírele un poco de agua y veremos cómo queda ok ya estamos de vuelta ya ha caído toda la lava ya está todo limpio y os quería explicar esta forma de aquí la de antes era para cubrirlo todo que quitan bastante la visibilidad pero os protege más y esta es para tener un poco más de, de visibilidad vamos a hacerlo con agua para no perder tiempo esperando que baje toda la lava y mirar cómo quedaría ahora veis mejor con lava esta porque te da más seguridad y ahora tenéis una base más o menos decente con las esquinas pues visibles no no hace falta que tengáis las cuatro esquinas solo con dos es suficiente y pues nada esto era todo lo que os quería enseñar si os gusta más la otra pues estáis la otra si os gusta más esta pues hacéis esta eh, es así pues nada pues esto como decían todo sirve para la supervivencia los que hacen Bases en los cielos, tal vez les guste hacer esto también. Y nada, eso era todo. Darle like si os ha gustado el vídeo, el tutorial. Y muchas gracias por verlo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.